Bueno, más o menos he descansado, porque madre mía, al final me está sacando de quicio los gigantes de hielo de Jotunheim. Iba a empezar la misión del ciervo, que me he bajado y me han acribillado. Ya tenía que parar, que llevo ya 2 horas, ya es el límite y empiezo a desvariar. Y necesitaba hacer pausa. Así que a ver si rematamos Asgard, iba a decir Isengard, pero bueno, Asgard, y rematamos ya las lágrimas estas, para conseguir el martillo de Thor, creo. Así que a ver si terminamos ya esto. Ven sin vida. ¿Por qué se ha alejado tanto este noble venado del árbol Yggdrasil? Ver a tan majestuosa criatura le da alas a mi corazón. Que por cierto, ¿a dónde está? Con ese mismo ánimo. ¿Hacia dónde se ha ido? Porque lo he perdido. Nada, a ver. Vamos a alejarnos un poquito, creo que ya me han dejado en paz. Y ahora me encuentro con lobos. Y se tiene que ir al que no va a hacer daño. Vale. Joder, a mí me cortan. Cada vez que da algún ataque me lo cortan si estoy haciendo el ataque, pero a ellos no. Si me dejan centrarme ya. A ver hacia dónde vamos. Tengo este todavía. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 cristales. 5 cristales. Para este creo que necesito para que explote. Este está bugueado, porque ni siquiera aparece. Inventarios de los 5 cristales. Y voy en total 24. Se haría 29. Ya digo, en teoría una misión, me imagino que me tendrán que dar ese cristal que falta. Porque ya digo, 1, 2, 3, 4, 5 cristales. Me faltaría uno. Ay. A ver, vamos a ir a este que todavía no lo he visitado. Y aparte, ya digo, a ver si encuentro una vasija para llevarla hasta el otro y la hago. Pero en esta isla no sé si habrá vasija. Si llegamos ya, que quiero meterle zapatilla a esto. Vale, y otro que está abajo. Veinticuatro, 22. Si no aparece, cago en la leche. Vamos a ver dónde está, por dónde podemos bajar. Empezar desde arriba, aparte de para mirar. Por si había aquí algo. Alguna especie de pozo. Vale. A ver. Ahí para 63. Ese es el arbolito. A ver, aquí. Nada. ¿Dónde he salido antes? Bueno, antes. Que estaba por ahí Loki esperándome. Por lo menos eso creo. A ver, aquí hay algo. A ver, siguiendo las banderitas a ver si hay algo. Que lo dudo. Nada.
Pues toca sumergirse. A ver, por esta zona, ¿ves? ¿Hay algo? No, demasiado bajo. Uf. Tiene que haber algo sí o sí. Hay una barca, pero no hay vasijas. Que parece que tampoco hay nada para entrar. A ver si en el otro lado tengo más suerte. Pero ya veo que aparte debería haberme marcado si lo que es el objeto. Pero es que no tengo suerte ni queriendo, o sea. Aquí no me puedo meter. No quiero bucear aquí. Ya, entonces si no bucea aquí no puede haber. Aquí sí. Pero nada. Aquí no hay nada. Nada de nada. A ver, en este recodo que tampoco, porque ahí ya... Nada. Para mí hay algunos que son un misterio, o sea, porque digo, estoy a menos de 50 metros. Está abajo y ni siquiera me lo marca para saber lo que es. Sí, a ver, toca por aquí. A ver, explorar estos menhires. Pero... pff. Yo aquí no veo nada para poder bajar. No sé. Cuando se pone así tonto, ya es que no sé qué más pensar. Voy a tener que ir a este, que también hay una puerta y no sé ni cómo. Habré ir para allá. Vamos a ver. Vamos a ir para allá. A ver, ¿a qué distancia está? Un kilómetro. Vamos a intentar ir lo más llano posible. Y a ver si llego y lo veo, porque eso está en una islita ahí arriba del todo. Así que habrá que ir mirando por aquí también. Me fastidian estas cosas, porque además este mapa solo creo que lo voy a visitar una vez. O sea, o lo completo, o hay muchas cosas que no voy a hacer. Lo que no voy a poder hacer, porque ya digo, esto no... Vale, esta que está cerca. Le voy a echar un vistacito, que creo que es la que digo yo que necesito... A ver, y además me pone arriba... Vale, está aquí dentro. Joder, no lo quitas. Venga ya, hombre, venga ya. Venga. Venga ya, falla el gordo, que estoy a medio metro. Yo no entiendo eso a veces. O sea, estoy a un centímetro de él. Y a ver, este está bloqueado, esta puerta, así que por ahí arriba. Joder, qué cabrones, es que malo tiempo. A ver si aquí me hicieron una pista.
Te llamas el relámpago, pero no eres rápido, tienes la ojilla de jabalí. Sea, me da que para entrar voy a necesitar subirme a un árbol. Yo creo que es este. Pero bueno, antes voy a echar un vistazo por aquí. Vale, esta sí que puedo. Otra lagrimita, a ver cómo se llama. Sí, piedra de lágrima. Vale. Vale. Me quedan cuatro. Venga, vamos a continuar la acción de hoy. Y vamos. Y a ver. Deseamos desbloqueándolo todo porque eso ya me queda nada. Nada y menos me queda. Pero todavía hay cristales que es que no sé ni cómo demonios voy a poder entrar en los sitios, ¿eh? Por eso creo que haré este punto que tengo marcado y miré a la misión para continuar. A ver si, no sé, me llevas al sitio o algo más cerca, porque ya digo, es que hay algunos de las lágrimas que es que no soy capaz de saber cómo conseguirlas. O sea, no hay sitio para entrar. Así que, a ver. Normalmente si fallamos en descubrir el cómo, lo mejor siempre es continuar un poco con la historia. A ver si nos abre un poco los ojos. También más o menos está cerca. Lo único que le cuesta nadar. Ay. Joder, es que le di vueltas. Es que es que me saca de quicio que hay cosas que no se puedan hacer. O sea, es como. Esto es un teletransportador. Que también habrá que utilizar alguno. Porque vete a saber si alguno me envía donde debería de ir. Como si lo viese también. Porque aparte no te indica. No te deja ir, digamos, a donde tú quieras. Es un teletransportador y te envía. No sé si el más cercano o qué será. Venga, vamos a. Esto sea, me imagino que sea una misión secundaria. Si tuviera un barco. Joder, hay que decir que esto es una gozada. A ver, estos. Vamos. Vamos. Qué pesado se hace esto, por Dios. Ay. ¿Por qué amas el frío? ¡Oh, Skadi! Maldigo el día que la lujuria se adueñó de ti y mis piernas perfectas. Regresa a tus frígidas montañas. La mar es mi amada. Njord, tus lamentos de borracho resuenan por todo Asgard. ¿A qué se debe tanta pena? Tengo una preciosa casa en la playa. En Noatún. Es el lugar más perfecto de todo Asgard. ¿Pero basta para contentar a Skadi? No. Ella quiere que nos congelemos en sus condenados montes. Es una Jotun, debiste suponerlo antes de desposarte con ella. ¡Ella me eligió! ¿Qué le voy a hacer si mis pies son tan bellos? No puedes seguir así.
Tus llantos provocarán una tempestad. No me importa. Tengo hidromiel de sobra para calentarme hasta que Skadi y su clan regresen a su gélida patria. Tal vez lo hagan, pero no sin antes saquear las muchas riquezas de tu hermoso hogar. No me había percatado. Por las pelotas de Ymir, debo regresar. Tráeme un barco. Aún conservo mi orgullo. Me niego a andar como un pez. Un pescador. Tráeme un barco, que sí. Y aquí no serán tan majos haberme puesto una chalupa, ¿no? Va a ser que no. Vale. Ah, mira. He hundido. Bueno, a ver, creo que allí habrá. Así que nada. En un barco. Ya, a ver. Y por ahí está el cristal ese que está... Hay una puerta que no sé cómo se abre. Se le da vueltas y vueltas hasta encontrar la puerta, es lo primero. Y luego no se podía abrir la puerta. Bueno, allí el barco no se ha hundido, ¿no? Porque si no ya sería la repera. Venga, vamos. Que hay que ir a volver. Ya que he traído el barco. Seguro que tengo que recoger y meterlo, ¿no? Oh, ya viene el solito. Vamos. Lo que no sé es dónde hay que llevarle. Y vas a meter que cruzar la orilla. Se iba a decir, vas a subir, ¿no? ¡Skadi! ¡Skadi! Su corazón es frío como sus cumbres montañosas. No debe de ser fácil tener una esposa, Jotun. La única vez que sonrió fue cuando aquella cabra casi le arranca las pelotas a Loki. Recuerdo que me pareció cruel, pero también magnífico. Pero el placer no compensa el dolor y ahora tengo que aguantar. Espero que halles la paz. Vale, no, listo. Señor. Un mal amor puede ser duro. Vamos a hacer la misión. Bueno, hay que subir. Así que creo que me casi mejor coger y hacer viaje rápido. Sí, porque entre que cruzo, subo y tal. Casi prefiero cargarlo. Y esperar a despegar esta carga y luego ir para allá. Con el ciervo. Porque, joder. Ay. Sigo diciendo, tengo que encontrar una maldita vasija que explote para colocarlo en el otro. Que, por cierto, como he terminado y me he salido, se ha desmarcado. Así que en esa parte de la isla necesito encontrar una. Y he encontrado poquísimas. Vale, 387. 50 metros hemos bajado. ¡Ah!
vamos. A ver qué nos cuentan aquí la consulta de los dioses. 305, nada. Eso, por cierto, está bugueado ese tío, porque no hay. Ve a ver a la mascota de Tyr para hacérselo encima. ¿De dónde ha sacado a esa bestia? Vale, un poquito hacia la derecha. Pensaba que iba a ser aquí. Un caballito. Contemplad al lobo. Ah, no. Del pozo. Un lobo enorme. Atención al tamaño de esta hermosa criatura. Era un cachorro. Impresiona, ¿verdad? Ojos claros, ancas potentes. Su linaje ha de ser poderoso. Ignorantes. Como siga creciendo a este ritmo, el mes que viene podrá comerse la luna. Entiendo tu preocupación, Abby, pero este lobo no es tu enemigo. Las señales del Ragnarok, cuando llegue, serán claras para todos. Tyr, juegas a las tabas en una partida que no comprendes. Quizá tengas razón, pero asumiré el riesgo. Si hay que pagar un precio, lo pagaré. Nuestro problema ahora son los Jotnar. ¿Has hablado con el constructor? El constructor, sí. ¿Está Freya por aquí? Está enseñando a Thor a organizar ejércitos. Batalla perdida por ambos bandos. Entonces venid, escuchad lo que os tengo que decir. Tiene una carita de os voy a comer a todos. Mejor dicho, os voy a comer el corazón. ¿Hablaste con el constructor? ¿Viste sí, hombre, su que sí, que ahora lo vais a ver. Lo vi. Estas marcas son tus guerras. Basta ya de hechicerías, mujer. Señálame dónde está el enemigo y yo me ocuparé de él. Abby, algo te aflige. El constructor me hizo una demostración de su magia. Conjuró un escudo que mataba invasores al tacto. Eso nos vendría bien. Pero tu expresión no es de alegría. El precio es demasiado alto. ¿Qué quiere, pues? A ti. ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a porrearle la cabeza hasta que cague sus sesos. Calma todo el mundo. Vamos a valorar... No termines esa frase. ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú. ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo y diseñar un plan mejor. Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero. ¿Y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos...? No voy a comerciar con mi cuerpo. No sería la primera vez. A ver qué os parece. Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas. Le dais demasiadas vueltas. Pongamos al constructor una tarea imposible. Un plazo de entrega de, no sé, 9 días. Cuando se rinda, algo que hará sin duda, Freya seguirá siendo libre y nosotros completaremos su tarea según el plan. Si acepta, está loco o es idiota. Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas. El constructor es alguien orgulloso y no se arredrará ante un desafío. Esto no me gusta. Ni a mí, pero hay que actuar. Loki, presenta la oferta al constructor. Dicho y hecho, poetas de las runas. Hay fuerzas que se escapan de tu control. Ansiabas ver el trato cerrado. Somos Ceci. Ella, Pani. ¡Cuidado! ¡No os acerquéis! El lobo. Se escapa. ¡Tyr! ¡Atrás! ¡Lo atraparé! ¡Flee! ¡Flee! ¡Flee!
¡Hacedos a un lado! ¡El lobo es mío! ¡Apartad! ¡Yo lo atraparé! ¿A dónde me va a llevar el lobo? ¡Esa bestia es gigantesca! El golpe de gracia es mío. ¡No os enfrentéis a la bestia! ¡Es mía! ¿Qué estás haciendo este...? Vale, aquí voy a pelearme con él. ¿Eres el lobo profetizado? ¿Eres mi perdición? ¿Estás destinado a destruirme? Yo engaño a la muerte. ¡Soy fantasma viviente! ¡Soy inmortal! Veremos qué es más fuerte, si tu destino o mi voluntad. ¿Ve? Cago en la leche. Joder, venga, ya empezamos con... Joder, ha tardado media hora, o sea... Joder, che, quiero tenerlo. Joder, no fastidies, joder, no. Venga, vamos a un tercio. Venga ya, la roca no daba. Otra vez que no daba. Claro que sí, joder, claro que sí. Joder, no me puede curar. Qué buena, que no puedo. Venga ya, ahora que me ha lanzado. Es que... Estoy esquivando. O sea... No sé si puedo recuperar vida o algo por aquí. Hay algo más. ¡No! No sé, puta, me ha hecho... Ha fallado el primer, no sé por qué. Bueno, pues no sé encontrar el modo foto. A ver... No esquives, no esquives. Que no esquives, o sea... Si te perdono la vida, ¿harás tú lo propio? El combate con el hacha, esto no va muy bien, que digamos. Y mira de qué ha servido. ¡Para! ¡Baja el hacha!
¡Apártate, Loki! ¿Juraste no derramar mi sangre? No, lo haré, si no me obligas. ¡Ya lo has hecho! ¿Qué? ¡Es mi hijo! ¡Infeliz! Anda. Tyr, tú cuidaste a Niobo. Serás su carcelero. Llévalo a Lingui y átalo. Que no escape de la isla. Hablaré con Ivaldi el enano. Puede que él encuentre la solución. Anda, ven. No tengas miedo. Pero es un poquito más pequeño, ¿no? Ten piedad, te lo ruego. Loki, esto no quedará así. Sí, no tengas la menor duda. Vale, pues igual aquí la historia acaba aquí, me imagino. A ver si me deja centrarme ya en los cristales que me quedan y terminar. Los cielos oscuros son un mal augurio. Mi tarea es imposible y el tiempo apremia. Bueno, a ver, yo sé que por aquí había una vasija. Sí, aquí, creo. Voy a intentar llevarla hasta el cristal ese que está abajo. Creo que era este. O esto. No, este es el que he ido a la islita, vale, es este. Lo malo que estoy aquí, lo único en barco, igual, a ver si encuentro, es que... Menudo jaleo. Espero que halles la paz, noble Njord. Un mal amor puede ser duro, pero es mejor que no tener nada que amar. Mi hogar en Noatú. Ojo, todavía sigue siendo borracho esto. Ya me trae bastante dicha, pero... ¿Qué hay de ti? A ver, necesito encontrar vasija, necesito encontrar un barco. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer estos líos? O sea... A ver. Tiene que estar por aquí. Coger el ciervo porque si no voy a tardar una burrada. ¿Dónde está ahora el...? Madre mía. Joder, esto no son los transportes, cago en la leche. Esto es una liada.
Y aquí, desde aquí no me puedo lanzar. Pues sí, pero al agua. En medio metro. Tengo que encontrar una vasija, creo que en esta isla, para llevarla. Luego es que me saca de quicio esas cosas. Es que ni siquiera ponen las cosas medianamente cerca ya. O sea, no sé qué habrán pensado hacer aquí. Pero las vueltas que hay que dar para algunos cristales. Joder, cristales, lágrimas. Pero bueno, que son cristales. Esta misión de aquí del que creo que es la del ciervo. Segundo. Ve, sanguijuela. De él sin vida. ¿Por qué se ha alejado tanto este noble venado del árbol Yggdrasil? Ver a tan majestuosa criatura le da alas a mi corazón. La seguiré con ese mismo ánimo. Vamos. ¿Me va a seguir el puto bicho ese? El inconsciente. ¿Ya has comido bastantes hojas tiernas de Yggdrasil? Venga. Tengo que esperar a seguirle. Ya ha construido la base. Este constructor trabaja rápido, demasiado y durador. ¿Acaso algún desastre ha asolado el árbol de la vida? ¿O es esto tan solo una reunión de ciervos sagrados? Venga, hay otro enemigo que por ahí que me aparece. Que no me vean. Ya hay lobos ahora. Venga. Incluso Dualin ha despertado de su letargo. ¿Qué los habrá empujado a acudir aquí? ¿El júbilo o el miedo? Joder, estas misiones de acompañar. O sea, es un peñazo. Por lo menos si me dan una lágrima, ni tan mal. Pues vamos hacia una. Y posiblemente algunas me tienen que dar. Una por lo menos me las tendrá que dar. Porque digo, es que hago 29. Si necesito 30. Joder. Venga, venga, venga. Zigzag todo el rato. Y al fin Aegtyrnir, de cuya cornamenta fluyen los ríos Sid y Vid. Con que ese era el motivo de sus cabriolas, dedicar una ofrenda a su cuidador. Este es el secretillo. Cristal, gracias, venga. Nobles venados. Haré buen uso de este obsequio y os seguiré protegiendo con tesón. Entonces... el otro. Sí, y el otro, ¿qué misión será? Es que es eso. Porque me queda por ahí otro que no lo veo, que es este. Ah, no, vale, vale, me lleva hasta el de abajo. Vale, bien, 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 bien. O sea, me queda este. Este. Este, o sea, cuatro más. Cuatro. ¿Qué tengo ahora? 26. Sí, vale, ahora sí que concuerdan los 30.
Vale, a ver, ¿a por cuál voy? Este. Ese es el de... El famoso. Que necesito la... Lo que hace puff. Yo ya digo, aquí no sé dónde coño voy a encontrar una vasija para que explote. O sea, en serio, cabrón. Porque aparte, más misiones no tengo. Tengo por ahí una, la de hablar. Que tendré, por cierto, es otra que no aparece siquiera. Estamos aquí. Y claro, nos aparece aquí abajo. ¿Y cómo hacemos aquí abajo? Por las escaleras. Pero ¿qué pasa con las escaleras? Que la puerta está bloqueada. Tal que así. Y para que esto caiga, necesito una vasija para hacerlo detonar. Pero es que aquí no hay una vasija para hacer detonar. Ese es el problema. Y no sé desde dónde tengo que traerla. Porque aquí es que cerca no hay nada. Está esto, pero es que no había vasijas cuando yo he pasado por aquí. Aquí sería un buen sitio para las vasijas. Pero no hay vasijas. No hay ni una sola vasija. Así que no sé, esto ya me podrían echar una manita, ¿no? Las setas. El único que se me ocurre es en otra que había una vasija, que creo que eso he visto dos sitios. En lo del hielo. Vamos a ver allí. En la zona del hielo y en Asgard, en la isla de Asgard. Y estoy dando aquí vueltas como un tío vivo. Porque no hay absolutamente nada. Vamos a ver si... Es que ya digo, es... Estoy ya... 300 metros. Es que es... Me tengo que ir a tomar por saco para conseguir una vasija y si la encuentro, que esa es otra. Ver, aquí habrá una vasija. Me atacarán en cuanto me vean. Vasija. ¿Serio? Y ese tiene una llave y... La muerta. Porque ya es que es cansancio, ya es que no. No te duermas. Aquí ni rastro.
cúbreme las espaldas. Thor, dame fuerza. Venga, ya, es que ni por la espalda, o sea, es que me ven. ¿Es en serio? O sea, es que es alucinante. Ni siquiera se le pone la barra, a ver si... Pero quieres enseñar la vida que tiene. Joder. Ya está, leches. A ver, vasijas que exploten, por favor. Si es que no hay, aquí es que, si es que no hay nada. Es que no hay nada. Cago en la leche. Es que es una cosa que te digas que comer la cabeza, otra cosa es hacer un imposible. Ya estoy a 400 y pico metros. Es que si es que no, tan lejos no puede haber. ¡Alto! Otra vasija. Creo que no sirve para nada. Escudo de mierda. Cago en la leche que lo parió. Aquí estoy perdiendo el tiempo. Para ver si encuentro una puñetera vasija. Con luego conseguir. Es que fíjate dónde estoy. Estoy todo por culo, estoy. Y no hay ni una puñetera vasija. Es que yo no. Voy a intentar hacer esta mierda. Lejísimos de esos, lejísimos. Y eso es justamente ahí, pero ahí no hay nadie. Así que es lo que digo yo, que es que hay que coger y seguir con la historia, porque es que digo, es que no hay forma humana de que aquí hay alguien. Por cierto, aquí no he ido todavía. No, ahí no he ido. Pues sí he ido. Es que digo, como no marcan además. Porque hay algunos que son, creo, con misiones. Bueno, creo no, ya bastante seguro con lo del ciervo. Y digo, lo único que hago es perder tiempo buscando cosas, buscando la vasija, buscando el dichoso barco para luego pasarla desde donde sé que hay vasija. Y es un auténtico coñazo. Luego está el cristal de allí, de la puerta esa, que es que no se va a abrir ni queriendo. Me imagino que está siguiendo las misiones de historia, pero es que es desquiciante. Si te me lo van a dar con una misión de historia, no lo pongas, no le pongas, coño, no lo pongas. Porque es que, ya digo, es que yo me saca de quicio a mí esas cosas. Te das mil vueltas y dices, pues tengo que tirar para adelante porque no queda otra, pero es que así no es.
si no lo puedes coger, que no aparezca. Si es una misión, cuando tienes que coger, pues tendrás que hacerte la misión sí o sí. Pero además tener que nadar, es que... O sea, aquí las cosas están, lo que son, vasijas y las canoas, están contadísimas. Y ahora tengo que hacer todo el caminito a pata. Y seguro que si encuentro por aquí alguna vasija, me ha puesto el cuello a que no... Bueno, ha puesto no, es que ya he visto que no hay canoa para coger. A ver, voy a hacer una de recto porque es que si no me van a marear estos. Si tengo que ir a patato el caminito. Si por lo menos atajo un poquillo. Esto tiene pinta de que aquí va a haber hostias otra vez. Seguro que alguna misión me trae aquí. Bueno, por lo menos es otro cristal. 65 metros. Ahora me dice que es abajo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que ahora está abajo? Esto es... Vale, está, ahí está. Entonces me fui de Loki, ¿eh? Esto es de Loki. Aquí tendría, aquí lo tenía escondido al lobo. Vale, por esta no, ¿eh? Espera, a ver. Vale, es el brillo que me hemos quedado. Por este lado no es. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿en serio? O sea, mira que ya llevamos... Ya me está tocando la moral, pero mucho, ¿eh? Estos fallos. Venga, menos queda ya. Se me quedan tres. Puntos. Pero ya digo, ahí me he hecho a poner esto, luego he hecho los la distancia, arco ligero y esto, curación de extremis. Martillo. Aumento la maestría con los martillos. Todavía no tengo ningún martillo, pero en teoría me van a dar aquí el martillo de Thor. Y a ver, vamos a recapitular. A ver, inventario. Cristales que me faltan, 3 en teoría, ¿no? Sí, me faltan 3. En el mundo, a ver. Este necesito... la tinaja. A que explote. Este está detrás de una puerta que es imposible abrirla. Así que, en teoría, misión. Y este
está invisible como el que está aquí abajo. Así que sería otra misión, porque las secundarias me he ventilado todo. Así que lo único que puedo hacer es continuar la historia. A ver si tengo suerte. Y me las hago los 30 y me consigo el martillo. Que creo que es el martillo, ¿eh? No estoy seguro al 100%. Pero estoy bastante seguro de que puede ser el martillo. Y dos misterios me faltan. Que uno es lo de la charla, que tampoco está el tío donde debería estar. Esto es la herrería. Bueno, la forja. Vale, me está marcando la entrada. Ya me iba a estar viendo luego y digo, ¿qué pasa? Que no salta. Abby, dile a este allanado. No era más que curiosidad, enano. No quería ofenderte. Solo busco el conocimiento. Los enanos nunca han regalado nada. No quería distraerte, maestro herrero. Dejaré que trabajes tranquilo. Ya lo que le habíamos dejado la tarea. ¿Qué desea hoy Jafnar que le confeccione? ¿Unos calzones sin fondo para cagarse a gusto durante el combate? ¿Qué discutíais el constructor y tú? Abby, mi dulce guardia. Sabes que los enanos nunca hemos regalado nada. Si quieres respuestas a tu pregunta, tendrás que darme algo. Joder. ¿Cómo qué? Un dato oculto solo conocido por ti, clarividente. Compartir tan solo parte del saber secreto del mundo. Los humanos sobrevivirán al Ragnarok. Refugiándose en el bosque de Hotmimir y alimentándose del rocío hasta que se renueve su raza. Los humanos son un pueblo valeroso, mucho más fuerte de lo que nos pensamos. ¿Me preguntabas detrás de qué andaba ese saco de tripas de cabra? Quería saber cómo afecta la magia a tu Hugger. ¿Para qué quieres saber cómo afecta la magia a mi espíritu? No solo la tuya, Abby, la de todos. Esir y Vanir por igual. Le dije que se fuese a cubrir de mierda a otro. Si no quieres saber más, lárgate con viento fresco y déjame trabajar. Necesito otra cosa. ¿Podrías forjarme una cadena irrompible? Las cadenas están sobrevaloradas. Un eslabón débil y adiós. Te fabricaré una soga que ni el propio Thor podrá romper. Tiene que poder inmovilizar a una bestia poderosa. Verteré mi sudor en esta soga, Abby. Será la definición de toda mi destreza y mi conocimiento. ¿Pero qué recibiré a cambio? Haz honor a tu palabra y habrás cumplido el contrato. Huele raro. ¿Cuál es el truco? No hay truco ni trampa. Fórjame esta soga y quedarás libre de mi servicio. Para fabricarla necesitaré ingredientes casi imposibles. Bueno, mi soncita. Mira la lista. Tengo tendón de un oso, aliento de pez, pisadas de gato y raíz de montaña. ¿Cómo quieres que encuentre esto? ¿Y a mí qué cojones me cuentas? Atiende a las adivinanzas. No tengo tiempo para adivinanzas, enano. Estas adivinanzas son más viejas que el mundo.
Un saber transmitido por Niji y Nizi a Nordri y Sudri, Austri y Vestri, Alfiof. Ya te entiendo. Volveré en un rato. Que me las marquen, por favor, que me las marquen, que no estoy para dar vueltas otra vez. Duali, Bifur, Babur, Gombur, Nori. Dos. Dos misiones, por lo menos. Vale, una está aquí al lado y la otra al otro lado. Vale. ¿Por qué no? Joder, ¿por qué no me la marca? La pisada de un felino. Conseguí una pisada de gato. ¿Y este puntito? Nada. Consigue una pisada de gato. Vale, estoy sobre la pista. A ver qué me dice. A ver, esto. La pisada de felino. Y va a necesitar un rey de montaña por sujar la magia. Esto no me dice nada. La pisada de un gato. La pisada de un gato. Tócate los cojones. Objetos de misión del inventario. Inventario. Igual lo he cogido ya, que lo dudo. Ya sería mucho. Runa. Medallón de ordenos antiguos. Nada. Llave. Cabeza venerado de picos sangrientos. Sinceramente, no sé qué coño me quiere decir lo del gato. Porque aparte si eso ya me habría saltado si la hubiera tenido. Aquí, vale, por lo menos. Nota de la pata de gato. A ver, es la puerta del gran salón del norte. Descansa paciente una gata, contemplando las altas torres. Huirá al ser encontrada, pero síguela sin miedo. Mira, salta y desciende. Cuando se dirija al final, puede que se lance sigilosa al suelo y aterriza con ella y róbale con premura su sonido. O sea, puerta del gran salón del norte. Sobre la puerta. Teoría. Eso es una puerta. Pues... 1 y 2, o está arriba o no sé yo. O sea, ¿quieres saltar o...? Joder, es que... A mí me desquicia estas cosillas de que no lo hace al momento. Se lo piensa y no lo hace. Como esto. ¿Por qué no subes? Vale, aquí está la gata. Creo que hay dos gatos además, ¿no? No. Y eso que no daba ningún botón para que salte, para que baje. Es que hace lo que le da la puñetera. Hacen hacer ahora unas chorradas que es que manda huevos, manda huevos. Venga, a ver,
O sea, yo lo flipo, pero ¿por qué no te quieres enganchar, coño? ¿Por qué no te enganchas? Deja de tocar los cojones ya, coño. A ver, que sé que puedes, pero no te da la puñetera gana. O sea. Aquí tampoco es. Y si es sobre, es ahí arriba. Esos son águilas. ¿Aquello será? Voy a hacer rápido para subir, porque mira, me está sacando de quicio ya. Ya. Miau, 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 miau. Ese es el teleport. Vale, es esa puerta. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Vale, ahí es. En la otro lado, o sea. Ya digo, me parece que hoy aquí el día de tocar los cojones o de Asgard porque, joder, joder. Gente que no resquila cuando tiene que resquilarse. Los fallos con el hacha. Es que esto me está desquiciando ya, ¿eh? Y quiero acabármelo en esta sesión y Asgard. Y es que tengo que moverla porque para que suba ahí. O sea, es que. Estatuas de Freya. ¿Quién te dejó aquí, gatito? Así está la cosa, ¿eh? Guíame con él. Llevando. Solo puedo descender. Ya está. Ignoraba que el sonido puede atraparse. Bueno, a ver. Ahora lo de la raíz de la montaña, no sé qué puñetas. Lo mismo, viaje rápido.
A ver si tengo que acabarlo sí o sí. Ya sabes que ya llevo 3 horas y pico ya. Y solamente está lo de los cristales, las misiones secundarias, las cosas que desaparecen y que tienen que aparecer. Me quedan tres, estos misterios. Muéstrame qué hay por ahí. Sea, es aquí. Ahí está la semilla, custodiada por las rocas de la montaña. Tal vez el calor la libere. O sea, por lo que hay que hacer para el gato y de repente para lo que hay que hacer esto. Hasta que la sumerja en el agua. O sea, ahora me dices que la voy a tener que coger y la voy a tener que tirar. Esta es la montaña que buscaba. Esta es la montaña que buscaba. Muy cima más alta. A ver qué puedes hacer con esto, Ivaldi. Vale, listo. A ver. Viaje rápido, ¿no? Mucho, va a ser mucho más rápido, más ligero. Y menos coñazo. O sea, ¿por qué quieren alargar las cosas hasta el infinito? O sea, que son misiones tontas. O sea, buah. Ya de saltitos, ya hasta las narices. No sé por qué hace la máquina este giro, pero la máquina, la cámara. Pero también me desquicia porque me descentra. Es que hace un giro de 360 grados. Piensas que estás mirando en un lado, pero estás mirando a otro. O sea, a que realmente has empezado saltando, pero joder. Yo lo que quiero es ya terminar con los cristales. Ajá, reconozco una pisada de gato en cuanto la oigo. Ya tengo todo lo que me pediste. ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? En cuanto ella desee estar hecha. Esta clase de magia se toma su tiempo y fluye a su propio ritmo. Búscame en cuanto esté lista. Por cierto, después de hablar del Hugger, un primo mío vino contando historias de espíritus. No creo en el azar, así que esta es gratis. ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana, bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su Hugger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. ¡Abby! A mí no me metas en esto. La torre está casi terminada. No tengas miedo, solo quedan unas pocas horas. Demasiadas. Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí. Saber que has caído en un cepo es fundamental para evitarlo.
Te da igual verme casada con ese constructor, ¿verdad? Eres la reina de Asgard, señora de Folkvanger, la pastora de los caídos. Claro que no me da igual. Sin embargo, actúas como si fuese un bien para intercambiar. Hice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa, pero bastará por ahora. Una vez despachado el constructor, apunta tu lanza hacia Loki. No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfangarnos. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. Maldita sea su sangre. Vale, otros dos puntos de habilidad. Buah, es más que se abre todavía esto, por favor, pero ¿cuánto va? Vale, mundo, a ver si... Buah. Ya digo, a ver si esta me hace terminar esto, porque es que me está sacando bastante de quicio estas mierdas. Que no se pueda saber que, o sea, que te ponga el mapa, que está ahí, pero que no la puedas coger porque no se sabe. A mí me desquicia, pero bastante. Vamos. Por cierto, ese es un... Sí, voy a probarlo. A ver dónde me deja. Porque exactamente, es que no... sé que están los teletransportes, pero es que no sea, es que no dicen a dónde lleva, no te dan una pista ni siquiera. Y es muy raro. Eso sí es más rápido que viajar para encima. Anda, eso no... Ah, vale, es la torre que está construyendo el tío. Venga. Y esto lo han construido, lo han hecho, y es que casi nadie irá por donde he ido yo. Casi nadie, porque esto no se ve, a no ser que se te ocurra decir, venga, voy a hacer la tontería. ¿En serio? Es que es en serio, o sea, es que es en serio. O sea, cuando puede hacerlo, no lo hace. Y cuando uno tiene que hacerlo, lo hace. Cojonudo, cojonudo. A perder más tiempo, venga. Joder, joder. Ya digo, yo hasta que no... Una, dos. O hasta que acabe de desquiciar o no termine, yo no termino yo el directo. Me quedan muy pocos cristales ya para terminar. Y no... Y quiero terminarlo hoy. Hoy ya no pasa esto. O sea, que ha sido un... Y además lo jodido... Es que hay más mapas de este estilo, ¿eh? O sea, no es el único, dices, mapa medianamente grande que tengas que hacer algunas cosas, ¿no? O sea, está Inglaterra y luego como unos cuantos mapas más de este estilo. O sea, me voy a desquiciar, pero bastante. Joder, cámara de mierda. Pues aquí donde tengo que ir para lo de las lágrimas. O sea, es que
Venga, que solo llevamos una hora, o sea, no me desquices ya de esta forma. Joder. Voy a bajarme porque tengo que ir lo más recto posible, porque si no voy a perder una burra de tiempo. Ahí que me deje hacer salto. Porque eso es agua, ¿no? Sí. Habéis visto las palomas para hacer el salto. Ahí tenía que haber aterrizado. No le da la puta gana. Bravo, 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 bravo. O sea, está en modo tocar los cojones el puto juego. Cojonudo, hombre, cojonudo. Cago en la leche que le han dado. O sea, venga, hostias. En cuanto vuelva a Inglaterra pueda volverlo, o sea, a tomar por saco, ¿eh? O sea, venga, coño. ¿Cuánto tardas en cargar? Joder. Y ahora no viene. Joder. Y ahora aquí tengo que ir a cámara lenta. Cago en su puta madre ya, hombre. Cago en su puta madre. Venga, coño, que ese es un camino. Acelera. Joder. ¿Y por qué te paras aquí? O sea, ¿por qué se empieza a ir a...? Otra vez. Otra vez, o sea, es que no, es que no, o sea, aparte, cuando le he ido hacia adelante, de repente se ha dado media vuelta, se ha girado, no sé por qué, o sea, que es que, a ver, deja de tocarme los putos cojones, coño, deja de tocarme los putos cojones, que es aposta ya, es que parece que es aposta, mira, venga, buf, además, o sea, no me jodas, o sea, que aquí está pasando ya algo. Venga, coño, venga. O sea, habrá que ir a hacer todo el caminito bajando hasta abajo sin poder. Es que puto desquicie. Se quedó dos veces seguidas. Y ya digo, es la primera vez que he saltado, había saltado bien, había saltado en el punto y hacia donde había que saltar, pero no. O sea, con la leche que le han dado. Y ahora me dices que ahora no se coge ahí y es para darle de hostias ya el puto juego. Joder, no sé por qué esto siempre hace eso. O sea, se descuelga y se queda en cuclillas. Joder. No te rompes en las rodillas, coño. Mira, es que...
torre se ha cascado el cabrón. ¿Qué? No tendrás vasijas por aquí, ¿no? No. Thor Medav. No es mi mejor obra, pero tiene su encanto. A ver, ¿dónde está mi reina? ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una runa que inscribiré después de mis nupcias. ¿Quién te ha ayudado a completar el trabajo, constructor? Solo no lo habrías terminado tan rápido. Nuestro acuerdo no decía nada sobre ayuda externa. ¿Dónde está Freya? No quiero esperar más. ¿Ayuda externa? Curiosa elección de palabras. ¡Salve, Gaby! ¡Salve, constructor! Traemos a la novia. Freya, amada mía. ¿A qué viene esa mirada torva? Ese es Loki. Freya está tan emocionada que se niega a comer ni beber hasta haber consumado el matrimonio. Me complace, pero al mismo tiempo me sorprende, considerando que esta unión le fue en cierto modo impuesta. En cuanto vio la torre, testimonio real de tu poder, supo que serías un hombre grandioso. Basta de charla. Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Vas a terminar tu obra? Perdonadme, pero es que nunca he visto una mirada así. ¿Por qué parece salvaje? La noticia de su compromiso la conmocionó y entró en un estado de sonambulismo. Prefiere este duerme vela a la fea realidad. Estas tonterías no se da cuenta de que vienen. Pues como no espabile sola, bonito despertar le espera. No pienso usarla con condescendencia. ¡No te andes por las ramas y bésala a Botarate! ¡Consuma la unión! ¿El beso? ¡Sí! Un breve anticipo para abrir boca. Delicioso. Tus labios son almohadas en un lecho de pétalos de tríada. Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir. ¿Qué artimaña es esta? ¿Pasa algo? ¡Su voz! ¡Es espantosa! Me la han alabado por su carácter seductor. ¿Qué? ¿Un lobo? ¡Traición! ¿O me traéis a la Freya de verdad o retiro mi oferta? Disculpa, pero yo me traigo sola. Freya, no hace falta. No tenéis nada, Esir. Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud. Ah. Mira, Thor, has sido un buen chico. No te la juegues ahora. ¿Y tú, Abby? Trataste de evitar tu responsabilidad no tomando una decisión, pero eso es una decisión en sí misma. Y mira lo bien que nos ha ido. No eres el premio de nadie. Como este plan se tuerza, lucharé por ti hasta que se me salten los tendones y se me rompan los huesos. ¿Este lamentable espectáculo ha sido solo por mí? He visto más emociones en el cadáver de un cerdo muerto. Termina tu trabajo, o sufrirás. Sin Freya, no hay escudo. A Helheim con él, Abby. Sé dónde guarda su pintura encantada.
Quiero verlo. Thor, Tyr, no le quitéis ojo a nuestro huésped. Freya, confío en poder hablar después de esto. ¿Por qué conservas la forma de Freya? Para recordar lo que nos jugamos. Cambia de forma. Es perturbador. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. Tampoco es que haya vigilado todos sus movimientos. ¿Y por qué sabes dónde guardaba los suministros? Tiene que estar cerca. Nunca salía de esta zona. Casi nunca. 59 metros, 58, hacia abajo. Yo sigo diciendo, aquí la podré encontrar ahora. Casual antes de... Salta, coña. A ver si por un casual ahora se ha abierto algo que me hace... Me deja ir. Que no dudo. Los guardias están alerta aquí. Nada. Voy a avanzar. A ver. Igual es algo que me lo... Que lo consigo... Ahí abajo, guardias. Vale, ahora sí. Si termino la misión esta. Vale, y esto es cojonudo. ¿Por qué me pone esto aquí? Huellas. Huellas grandes. Vale, esto antes no estaba. Dimos con la guarida del gusano. Esas runas me suenan. Los suministros del constructor estarán tras esa puerta. Loki, échame una mano. Ya voy. Espera. Mimetistas. Otro engaño. El constructor pagará por esto. Loki, vamos a hablar. ¿Qué pasa, Abby? Loki, ¿conocías al constructor antes de encontrárnoslo en la torre de Heimdall? Que sí, lo conocía, pero ¿como amigos o de oídas? ¿Lo invitaste aquí? Bueno, sí. Rescató a mi hijo en Jotunheim y accedí a traerlo aquí y ayudarlo a conseguir trabajo. Nada más. Ni un paso en falso, Loki. O daré por disuelto el pacto de sangre que me une a ti y a tu hijo, ¿está claro? Como un cielo diáfano, Jafnar. Venga, vamos. Sí, así obtenemos otro cristalito más. Más ciervos. Adelante. Te cubriré las espaldas. Triste consuelo me das. Será mejor cruzar en silencio. Vale, una cosa menos. ¡Por Ymir! O sea, que es que... Cojonudo. Simplemente cojonudo. El típico fallo de atravesar el muro del mapa. Si tengo suerte y llego a algún sitio que no haya tierra. Por aquí no. Esto. No me jodas, coño, que esto no suelo. Como su puta madre.
Menos mal. ¡Mata a esos mimetistas! Es que, ¿por qué aquí hay un tope? Que no debería haber tope aquí. Si estoy ya en el... Joder, la leche, si por un puto pelo no puedo salir. O sea, es que manda cojones. Putos errores de mierda. Se le acaba el oxígeno. Sí, bueno, porque me ha bajado tropecientos metros hacia abajo. Es que mira, pum, 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 pego unos tirones acojonantes. Por lo menos, venga, a ver, mátame. Y así tengo que empezar otra vez. Es que lo he dicho, o sea, lo he dicho desde el principio, o sea, se me está torciendo esta partida, pero ya que es que es queriendo, ya es por los putos bugs, ya no es que no sea que es que no tenga ganas, me está tocando los cojones, es que me está tocando el puto juego porque quiere. Joder, madre que lo parió. A ver dónde empezamos ahora. Es que joder, joder, joder. ¡Qué asco, coño! Bien, déjame estar en la puerta, por lo menos, en la puerta. Más ciervos. Adelante, te cubriré las espaldas. Triste consuelo me das. Será mejor cruzar en silencio. Tengo la pintura. Disolvámonos como sombras expuestas a la luz. Hemos tenido suerte. Cojamos lo que necesitamos y fuera. No hay tiempo que perder. Es el tiempo que me ha hecho perder el puto bug. Me parece que lo hemos subestimado. Siguiendo tu consejo, busca el modo de frustrar su plan o te convertiré a ti en su premio. A tu servicio, Cebacuervos. Un cristal más, creo que eran dos lo que queda. Quédate ahí, constructor. No hemos terminado contigo. Sobrevivisteis a mi trampa. ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim. Los matamos a todos. ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante. Completaremos la torre nosotros mismos. Funciona con mi Hugger. Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino. Has corrompido nuestras aguas sagradas. Podemos matarte con motivo. Bien visto. A partir de ahora serás monarca de la posterioridad. Clarividente a toro pasado. Terminaré yo la inscripción. Constructor, quédate conmigo. El resto, marchad. Algif te protegerá.
¡Gusano sin sangre! ¡Matarife de mi estirpe! ¡Perjuro el rey! ¡Almas! ¡No hice esta torre para guardarte de tus enemigos! ¡La hice para encerrarte! Creí que hiciste para matar a mi pueblo sin castigo o consecuencia. ¡Y el cabezón de tu hijo! Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? Ni esquivar ni bollas. Maldición, he fallado. O sea, se acaba de pasar por el forro de los cojones. Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. Sí, ¿con qué? ¿A dónde me puedo, si no me puedo enganchar a nada? ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Qué asco, quedarme sin nada. Cabrón de mierda. Venga. Hijo de puta. Perderlo, cago su puta madre. O sea, pero ¿cómo puede perder tantos puntos de vida y yo tengo que estar dándole? Esquivar para mis cojones, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bravo, hombre, bravo, bravo, bravo. Cago en la leche que le han dado. Por lo menos es de los difíciles. Pero joder, pero joder. No entiendo cómo puñetas. Qué asco esto, da asco. Además tener una mierda de para recuperar de vida. Sin castigo o consecuencias, tú y el cabezón de tu hijo. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? Me estoy esquivando, por favor. Me
cabeza desde aquí. Más flechas por si acaso. Y recuperar vida. A ver, venga. Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Sobre los huesos, construiremos los Jotnar, un nuevo mundo que gobernar. Nuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Si nuestra perdición es un hecho, ¡alegre a compartir! Venga, coño. No sé dónde va, qué dificultad, joder. ¿Ha muerto el Jotun? Y su magia ha muerto con él. ¿Te preocupa, tramposo? ¿Qué estás insinuando? ¿Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor de los Melindres, que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. Escroto purulento, henchido de la peor hez del cadáver chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Hugger la llaman. Iré a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Vale. 364. ¿En serio? Se me quedan dos cristales. Aquí está, son 28.
Me falta coger. Ah, vale, este. Que es ahora. Pero antes voy a comerme la cabeza a ver cómo cojo este. Porque ya digo, necesito una vasija que explote. Por lo menos para abrir. Ya digo, ahí no hay. En la isla no hay. O sea, a mí que me lo expliquen. ¿Cómo puñetas? En una isla no hay una sola vasija para algo que tenemos que hacer con vasija. Podría ir a otro sitio que hay vasija, que la tengo que buscar. Pero tendría que venir en barca. O sea, y no sé qué tal y será coger la vasija, meterla en la barca y llegar aquí para luego cogerla y luego. Uf, o sea, una liada monumental. Me voy a mirar otra vez, pero ya digo, ahí no hay vasijas. Y tiene que haber vasijas por cojones. Es que necesito una puñetera vasija. Y aquí no hay vasijas. No hay ni una vasija. Falta que. Bueno, arriba no he mirado. Creo que lo pienso, pero digo, es. Si lo ponen arriba ya es para decirles iros a tomar por culo. Nada, aquí no hay una puñetera vasija. Joder, me queda una, no voy a gastarla. Es lo tonto. Es que está ahí, cago en su puta madre. Necesito una vasija como el comer. Para cargarme esto. Cago en su puta madre. En Asgard había que he tenido que coger. Vale, yo creo que es aquí donde tengo que ir. Tengo que coger la vasija de esa zona. Encontrar luego una barcaza, meter la vasija en la barcaza e ir a esa isla para cogiéndola otra vez y llevarla hasta ahí. O sea, es que yo no sé cómo. ¿Qué coño se ha pensado hacer esto? Porque ya digo, es. Lo más tocapelotas que yo creo, o sea, las cosas que puedes hacer, lo más tocapelotas es ver lo que sabes, saber lo que puedes hacer y tienes que ir hasta tomar por culo para coger lo que tienes que hacer ahí y volver. O sea, es que hay que ser hijo de puta. Eso es que se ha olvidado ponerla, que esta sería otra una buena, que posiblemente se haya olvidado hacerlo, que eso ya sería cachondeo puro y duro. Que necesitamos un objeto de una misión y que no la pongan. Es que sería de guasa eso, es que ya sería. A ver. Aquí sé que había. No, aquí era un cristal. Aquí había un cristal, pero no una vasija. Y tiene que haber otra vasija, porque había como un riachuelo, un puente, no sé si por aquí abajo.
Y justamente al lado había una puerta de las que yo digo. Espero que halles la paz, noble Njord. Un mal amor puede ser duro, pero es mejor que no tener nada que amar. Y esto nada, porque te lleva al mar. Otra zona con agua. A ver. Si no es aquí. Es que digo, puede ser aquí, puede ser por aquí. Ya ni me acuerdo. A ver esto. No. Este cristal te puede ser. Aquí sí. Mi hogar en Noatun ya me trae bastante dicha, pero... Esto es lo del lobo. Vale, aquí era. Y estaba. Esto lo que voy a reventar. Me lo acuerdo perfectamente. Y había que coger la vasija de ahí. Ahora el problema es que tenemos una vasija. Tenemos una barca. Pero no tenemos por dónde salir. Solo puedo tener la vasija. Mira, ahora... Así que ahora necesito buscar... A ver, estamos a... 800 y pico metros de... Necesito llegar al mar... Encontrar una barca... Y irme hasta ahí. Y la barca estaba aquí abajo. Acá hay... Porque es la isla del tío, creo. Sí que tiene que haber por ahí para abajo. Por aquí no puedo bajar. Porque si bajo me voy a quedar sin vasija como si lo viese. O sea, una vasija a 800 metros, ¿eh? Y todavía tengo que hacer la tarea de buscar una puñetera barca. Para ir con la vasija. Y eso contando de que no me encuentre... Bueno, no, que aquí no creo que me encuentre. Allí no había... O sea, es que es de guasa tener que hacer esto. De guasa. Tengo que encontrar una forma de bajar. Oh, venga. Porque es que lo que estoy pensando que es que no voy a poder. Porque es que no sé cómo voy a bajar. No sé, yo por ahora estoy con la vasija, que es lo que necesito. Pero para cruzar el agua necesito una barca. Una puñetera barca. Aunque antes de la barca necesito ir bajando sin que se rompa la vasija. Así que menuda tarea. Podría haber aquí una barca, ¿no? Para no tocar los cojones, ¿no? Por aquí no puedo. Ahí hay una barca. Ahí hay una barca. Vale. Voy a dejar aquí la vasija. Y quédate ahí. No desaparezcas, vasija, ¿eh? No desaparezcas. ¿A
está desaparecida, ¿no? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Cago en la madre que lo parió! Y si me largo, esta barca va a desaparecer. O sea, no se va a quedar en el punto en que yo quiera. Es que manda cojones, manda cojones. Joder, joder. Pues digo, pues esa vasija no puedo. Yo sigo diciendo, si no hay una vasija explosiva por aquí que pueda meter a la esta, y no lo hay, porque aquí ya he estado. Con su puta madre. Con su puta madre. Es que la gente, ¿cómo puede ser tan? Es que no. A ver, voy a hacer el amago de cruzar, dejarla al otro lado y a ver si funciona. Me tengo que maniobrar con esta mierda que no maniobra, o sea... Vale. La cosa es que siga ahí. Cuando vuelva. Pero que no va a volver, porque claro, o sea, la información va a desaparecer. Es que eso me queda ese cristal por coger por mí mismo. Porque el otro cristal lo voy a coger en esta misión que tengo principal. Pero es que te queda apuestas que esto se me va a cruzar la puta vena ahí y va a ser imposible hacerlo. Como si lo viese. Simplemente para tocar los cojones. Rápido, no puedo hacer, es que... Desde aquí se verá la barca. Menos mal, menos mal, menos mal. Pero lo que hay que hacer, lo que hay que hacer
para conseguir eso. Venga, ahora me va a chocar con todo. ¿Qué te apuestas? En serio. Mira, ahora no me digas que... Es que... Gira. ¡Gira, coño! ¡Pero gira! O sea, ¿pero qué es esto? Venga, tengo que llegar hasta allí. O sea, tengo que pasar esta isla, tengo que llegar, o sea, tengo que ir por el lado izquierdo. O sea, madre mía, la de vueltas que hay que dar para esta puta mierda. Aquí había otra. Ahora voy a ver todo. Ahora, ¿qué te apuestas a que empieza a ver de todo? O sea, de infarto esto, de infarto. O sea, es que es para llorar. O sea, es que lo cuento y nadie se lo cree esto, ¿eh? O sea, esto no hace falta que un paso y se me cae. Y es como decir, me cago en tus putos muertos. Es que ya que está aquí, ¿no? Sí. Y por cierto, me queda una única flecha. Una única flecha. Uf, qué gustazo, qué gustazo. Después de conseguir esto. O sea, ¿cuánto tiempo he perdido? Pues como 10 minutos o más. Venga, y me queda una. Ahora te voy a sufrir con esta. A ver. Y todavía me queda hacer esto también. Quito esto que no necesito. O sea, me queda este misterio. Este y este. Que este lo cumplo cuando tenga esta. Y me imagino que lo de la careta igual será con algo de Loki. No sé yo, ¿eh? Porque, ya digo, ahí no había nadie. Y como hemos terminado con los insultos entre Loki... Y esta, yo creo que va a ser eso, un enfrentamiento de insultos. Claro, no, ahora no me acuerdo cómo se llama la... creo que empieza por E, pero no... No caigo ahora. Pero venga, eso me queda un único cristal y dos misterios. Tengo uno ya para... sé lo que hay que hacer. Y el otro, ya veremos. Venga, le da una vuelta y se pone. Venga, tengo que ir al Bifrost. Y ahí tengo que ir. Vamos, vamos.
No me jodas que... Joder, joder. Manda cojones. Sí, digo, es que aparte esto no me lo hago otra vez ni de coña. ¿Para qué gira? ¿Pero qué coño? Pero que si voy recto, ¿pero qué coño está haciendo este puto bicho? Abandona Asgard. No, señor, que me queda un cristal. Para comerme la cabeza a ver cómo entro ahí. Aquí está la puerta, la dichosa puerta. Pero aquí no hay forma de pasar. Eso está cerrado, eso está ahí abajo. Y aquí no hay nada que indique cómo pasar. Pero nada, ¿eh? No hay nada de nada. Es bajar más. Anda, mira, una vasija. O sea, ¿entonces habrá aquí algo para romper? ¿O no? Bueno, ya sé que por lo menos aquí hay una vasija. Tengo que bajar más de nivel. Pero aquí no hay, porque antes he estado bajando. Además, esto no puedo hacerlo esto con una vasija, así que esto no me sirve de nada. 50 metros. 50 metros hacia allí. Es que es... Es que... Aquí no hay nada. Es que hay que tener mala leche. O sea, hay que tener mala leche. Digo, es que sí. Y es que además no puedo saltar aquí con la... Con la vasija tampoco. Aquí no hay nada que se rompa. Porque esto es roca. Vale, lo pillé. Ya sé dónde estás. Ahora la pregunta es... ¿La vasija va a aguantar? ¿Lo ves? Eso es lo que tiene que haber estado en el otro lado. Pero que no había. Por cierto, voy a subir. ¿Puedo subir?
Es que lo único que puedo hacer es lanzarlo desde aquí. Porque esto no... Salta, coño, que ahora no tienes la vasija. A ver, esto quiere decir que tengo que ir por aquí. A ver, eso no lo he roto. Así que en teoría, con la vasija podría hacer esta de madera. Saltar por aquí, pero digo, es que no puedo, es que no voy a poder con la vasija. ¿Ves? No puedo. Saltar desde el otro lado, dar la vuelta igual. Es que... ¿Cómo puede ser tan putos desgraciados? Es que no va a llegar. No llega aquí la vasija. No llega ni queriendo. ¿Cómo coño hago yo esto ahora? Porque desde aquí... Porque lo único que se me ocurre es darla... No. Por aquí no va a poder ser. Lo único que se ocurre... Sí, venga. Cogerla... Y dar toda la vuelta. O sea, fíjate si son desgraciados, ¿eh? O sea, cómo te lo quieren joder la vida. Esto que está aquí a un salto. Bueno, no, ni siquiera un salto. Si por aquí no puedo pasar la vasija. Por aquí no paso. Mira, justo, sí. Lo he visto en el último momento. Tengo que dar toda la puñetera vuelta. Que ahí estamos cerca, pero es que manda cojones lo que hay que hacer. O sea, que no es pensar, decir, bueno, sí, pensarlo, pero es que es de mala gente hacer esto, ¿eh? Es de muy mala gente. Y ahora en teoría no sé si podré hacer los saltitos, en teoría sí, ¿no? Sí, porque joder, casi se cae. Es normal. Pero claro, ahora la cosa es, como falle, evidentemente tengo que volver a hacerlo. Y me ha explotado ahí, no sé por qué. O sea, que esto es hecho a mala fe. O sea, es hecho con una mala hostia que te cagas. O sea, y eso... O sea, tener que pensar esto... O sea, es tener memoria... Porque o sea, hay gente que es que no, esto no tiene. No está centrada para hacer estas cosas, o sea, te lo juro. Yo que le doy cosas, o sea, al final acabo otros cojones, acabo. Hasta los cojones. Porque digo, es que no es normal que te hagan hacer estas cosas. Yo digo, esta por lo menos. Pff, si lo conoces, pues acabas aceptándolo. Pero digo, la anterior que he hecho, el anterior cristal, es para decirles, pero ¿de qué coño vais? Que me he tenido que ir a tomar por culo a coger una puta vasija para algo que está a medio metro ahí. O sea, que es que no había una vasija en la puta isla ni queriendo. Y no solamente la vasija. Tienes que coger la vasija y buscar una barca. Y rezar, como habéis visto. Yo estaba rezando ya para que llegase. Mira, ahora. Coño, las 30. Vamos por culo. A ver, ahora. Tengo que ir rápido. Tengo que ir para allá y tengo que mirar lo de la cara. Pero es que. Que ya digo, es que 4 horas. 4 horas y pico. O sea, que llevo 20 minutos aquí para hacerme estas putas. Más de media hora casi para hacerme estas dos putas cristales de mierda. Es que digo, es que además está muy mal planteado, porque que quiera platinar el juego, si Asgard no lo hace a tope, por lo que sea, ¿qué pasa?
Ya platino no va a ser. Yo digo yo, la máscara, que me quedan dos misterios. No sé yo qué tal, ¿eh? Porque un misterio lo voy a hacer, eso sí, porque tengo las 30, las riquezas. Pero lo de la máscara, no hay ni chus ahí. Pero es que ahora que he hecho esto, depende de este ahí Loki. Que es lo único que puedo pensar. A ver lo que me van a dar al fin. Porque, joder. Como sea una puta mierda, me voy a cagar en sus putas muelas. Que ya digo, es que son 4 horas de aquí en Asgard, metido. Completado altar de ofrendas, altar de Ymir. Sí, un misterio, me queda otro. 5 puntos de habilidad. Bueno, podría ser peor. Que por cierto, ya que eso. Sigilo, esta la mierda ya con el sigilo, coño. Necesito vida. Asesinato en cadena, vale. Lanza. Bueno, sigilo. Su puta madre ya con el sigilo. Daño de asesinato. Cuerpo a cuerpo, daño de asesinato. Ya digo. Y ahora me queda eso. Vamos a ver, ya tengo todo completado. Ya no hay nada por hacer aquí, ya no hay nada. O sea, es lo único que me queda. La máscara. Y ahí no hay nadie. O sea, la máscara está en ese pico. Y tengo que bajar para luego volver a subir. O sea, que es que... ...90 metros hasta arriba. 80... ...45... ...36, venga. Venga, bueno, aquí no va a haber nada. Para variar. Simplemente es para tocar los cojones. Vale, ahora sí está. Ahora está lo que tenga que estar. Con que ahí estás, Barba Gris. Thor, ¿por qué me llamas? Para retarte a un duelo. Escarnios, sabía que era con E. De acuerdo, acepto tu desafío. Que tu humillación te sirva de lección. Habla pues. ¡Que yo pueda oír la fuerza de tu convicción! ¡El padre de los dioses es una momia polvorienta! ¡Yo soy el señor del trueno, el dios de la tormenta! ¡Ven y cruza las aguas si tienes agallas!
como cruce te aplasto, más te conviene que me quede aquí. Tan débil como pensaba. Mato gigantes y monstruos. Mi arrojo es imperecedero. Todos me adoran, desde el siervo hasta el guerrero. ¡Avergüenzas a Asgard, viejo senil! ¿De veras te crees tan adorado, Zascandil? ¡Realmente horrible! ¡Deja ya de darte tantos aires de grandeza! ¡A golpes de martillo te lo meteré en la cabeza! ¡Eres un zote canoso que está a punto de finar! Si crees que vivirás para verlo, tengo malas noticias. Los has tenido mejores, Alfoder. ¡Ja! ¡He derrotado al príncipe de los poetas! Vuelve cuando quieras que te propine otra tunda verbal. Encima esto, el primero que pierdo. Venga, coñe. Veo que regresas a rastras. ¡Rimaré! ¡Y ganaré! ¡Empecemos de una vez! El padre de los dioses es una momia polvorienta. Yo soy... Ven y cruza. A ver, te veo decidido, valiente canalla. Thor Gañán arrogante, ¿cómo te atreves a retarme a una batalla? ¡Thor Gañán arrogante! ¿Cómo te atreves a retarme a una batalla? Tan débil como pensaba. Mato gigantes y monstruos. Avergüenza. Te humillas tú solo, cretino febril. Deja ya de darte tantos aires. Eres un zo. A ver, si crees que ibas a ver, es lo que he hecho nada. Mis visiones predicen que te voy a fulminar. Mis visiones predicen. Mejor de lo que pensé. Descríbeme el fracaso, Thor. Este contratiempo me servirá para hacerme mejor y más fuerte. Y volveré para aplastarte con mi ingenio. Sí, venga. Hecho. Que ya llevo aquí suficiente tiempo como para querer largarme ya. Venga. Asgard completado al 100%. Ahora, hora de pirarnos. Bueno, hora de pirarnos y de terminar el directo, por cierto. ¿Cuánto voy, va? Entre que llego allí, 2 horas y media pasadas. Lo menos voy a salir y mirar a ver, bueno, mirar, saber a ver lo que ha pasado. O sea, lo que he tardado, o sea, un día entero para hacer Asgard, ¿eh? Un día entero. No, está allí. Venga, quitaos de en medio ya, que tengo ganas de terminar. Venga, último paso por el Bifrost. Juego como el Bifrost, Bifrost. Suena mejor que Bifrost. Suena a superhéroe malo. ¿Pero por qué gira tanto? O sea... vámonos. Vámonos, átomos. Ay. Ya la despertaré, ¿no? Aquí más o menos lo que me ha quedado claro es que no sé si no han querido hacer, digamos, diferente el estilo. Pero... digamos, no es lo que recordamos de los... de los anteriores Assassins. Los antiguos no han aparecido como deberían, como lo hemos visto en anteriores juegos.
Así que a ver si encontramos alguna explicación a esto o será así todo el rato. Mira, esta pantalla de carga por lo menos esta mola. No como el otro, que es un coñazo ya. Jope, ¿cómo tarda esto, no? Venga, ya salimos. A ver lo que nos dice o lo que decimos, de qué hemos creído entender. Que joder. 4 horas y pico. Yo diría. Qué salvajada. Yo digo, un día entero para esto. Hola de nuevo. Tienes mejor cara y te brillan los ojos. Cuéntame todo lo que has visto. He estado en Asgard, la morada de los dioses. Escuché un aviso profético del Ragnarok. La destrucción del mundo y el fin de los tiempos. Y las nornas me advirtieron del gran lobo Fenrir que deseaba mi sangre. Pero había algo más. Esperanza. No temía la llegada del cataclismo. Quizá esta parte de tu visión inspire valentía. Realmente te han acariciado los dioses. ¿Algo más? Sí. He estado con Loki, el embustero, y nos peleábamos como hermanos, pero las peleas no tardaron en enturbiarse. Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado a un lobo. ¿Por qué te había ocultado, la verdad? Sí, porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard. Ignoró mis órdenes. Tal vez ese fuera el propósito de tu visión. Superar un miedo interno y hallar el perdón en tu corazón. Quizá, pero antes de que terminase la visión, un gran propósito se apoderó de mí. Pude ver un viaje a Jotunheim. Y luego me desperté. Qué interesante. ¿Había algo más? Sí, lo mejor para el final. Tal como me dijiste, he visto todo a través de los ojos de Odín. He habitado su cuerpo y he vivido lo que él vivió. Aunque era yo quien estaba en su cuerpo, me comportaba según sus deseos. Sentía sus pensamientos como si fuesen míos. Éramos dos seres unidos en uno. ¿Y qué has aprendido? Más que aprender, he sentido. He sentido todo. Sus miedos, sus dudas, sus amores, sus pasiones. Increíble. ¿Qué más? No había nada más. Nada que sea importante. El sueño se ha desvanecido. Eivor, jamás había oído unas visiones como las tuyas. Déjame sola ahora. Tengo que pensar en lo que me has contado. Bueno, otra vez en Inglaterra. Y yo creo que no voy a hacer por si la misión, creo que la voy a simplemente activar. Porque me quedaba hablar con Radby, decir que ya lo tenemos y qué otras hay que hacer. Así que esto es. Buen día, Eivor.
Hay que informarla. Randy, hemos terminado en Oxfordshire, pero no sin pagar un precio muy alto. Eso era lo que me temía cuando recibí esta carta, de un tal Fulke, dirigida a ti. Joder. ¿El Fulke? Dios, es maldita bruja. Está ahí, en la mesa. Ahora matarlo vos, qué cabrona. No sé, con cuidado, merece la orden a la que pertenezco. Fulke está con la orden de los antiguos, la misma a la que pertenecía Kyotbe. La orden que Basim y Hitham han jurado destruir. Eivor, ¿qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd como rehén. El rey Alfred lo ha capturado y se lo ha entregado a una tal Fulke, una mujer peligrosa. ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré las majaderías de Fulke, pero Sigurd trabajó para forjar una alianza con un zen llamado Gidrich. Gidrich es un hombre honesto y acudirá cuando lo llame. Hasta entonces, Basim buscará a Fulke. Atenta, recibirás un mensaje suyo. Vale, venga, otra zona más. Vale, 100, ya tengo las que necesito, creo, de suministros. Bueno, ese es un puntazo donde vamos a ir. Quiero ver el mapa de las alianzas. A ver, 90, o sea, puedo hacer. ¿Cuál es? Lunden. O puedo hacer Sopsfire. Pero sé, yo creo que voy a ir para abajo. Es que no sé, a ver. Aquí quedarían dos. Pero me quedan tres. Porque tendría que hacer esta para poder subir a estas. Y aquí quedaría esta para todo esto. Y además esto es 90. Pues esta Ethan me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Hitham sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Bueno, pues lo dicho. Así vamos a empezar mañana, con Lunden. Eso haré. Bien, esperaré tu retorno. No, lo que tengo que ver y mirar es el mapa, a ver cómo está para llegar. Porque la misión está ahí, vale. Es por aquí está Exes. 160, 160, 200, 220, 130. Vale, Lunden. Ah, vale, que Lunden es esto pequeñito. Vale, pues entonces solamente es la ciudad. Vale, bien. Así me da los puntos suficientes para luego ya tener los 130 si no tengo más. A ver, yo tengo dos puntos extra de habilidad. Ah, poder, vale, tengo 130 ya de poder. Joder, con el puñetero sigilo, es que lo veo en todas partes. Daño de actitudes, escudo ligero, vida. Daño de ataque pesado, más 4. Yo creo que voy a hacer esto. Joder, solamente es crítico cuerpo a cuerpo, pero bueno. A ver. Antes de terminar, creo que tengo suministros para hacer una horita más aquí, en el campamento. Y esto, a ver, vamos a ir a ver lo que es esto, porque ya ni me acuerdo. ¿Esto qué es? Los cereales. Armadura más 3. Mejora de efectos de los banquetes. pero si me han dado. No se puede. Me han dado 100 de suministros, pero tengo 700. Pero si necesitaba 100 la última vez que yo recuerde. Nada, pues voy a mirar aquí. Voy a hacer un viaje rápido al punto más cercano, a ver si me puedo acercar a Lunden.
Nada. Pues a ver, viaje rápido. Que está aquí. Voy a hacer el viaje de todo rápido y dejarlo por ahí. Para empezar ya en la ciudad. Y no empezar, pues eso, un viaje rápido. Y tener que luego ir a pata. Lo voy a dejar, pues. Para empezar. Nada más a empezar el directo, empezar ya directamente. Toma directo. O sea, cómo me han jodido esos putos países. Asgard al final se me ha torcido de una forma que no ha sido normal. O sea. Ya llevo, al final del anterior directo me ha llegado a sacar de quicio. Y ahora estaba a punto de sacarme de quicio otra vez. O sea. Si, bueno, si no lo ha hecho. Como la torre esta. Que no sé cómo entrar ahí. Porque eso está tapiado. Bueno, ni me voy a quedar a mirar porque si no esto va a ser la leche. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Espera, ¿sí o no? Sí, vale. Joder, ahora yo no me daré el ciervo. Ahora tengo un caballo. He pintado algún esqueleto. Nada, vamos para allá. Joder, 1500 metros. Voy a echar un vistazo a lo de 300, a ver lo que es. No es mal. Esto tiene... mal. Este sí. Lugar sufre una gran aflicción. Eso es lo que iba a decir, que no tiene pinta de haber una maldición por aquí. Anda, mira dónde está la maldición. Ah, mis cago en la madre que las parió, las putas vasijas de los cojones. Le voy a coger una puta manía que no es ni medio normal. Vasija. A ver si hay una vasija allí. Porque estos son capaces de hacerte. Espero que no sea este el camino que luego tengo que tomar. Espero que no sea el camino. Pero es que lo... Sí, ahí está la vasija. Ahí está la vasija. Tócate los huevos. O sea... Si mira que he tenido que hacer 800 metros con una puñetera vasija buscando una puta barca, ahora esto. Aquí, sí, ahí, para allá. O sea, esto se llama tocar los cojones a base de bien. Decía que me iba a ir. Estoy aquí, sigo. Por cierto, ¿tengo flechas? Sí, tres.
una cosa menos. A ver, camino para allí, ¿no? También le pico, pero ahí tengo otra cosa por que me echar un vistazo, aunque sea. Otro de allá, 400. Metros. No fastidies. Venga. Ah, por la anomalía. O sea, que es que esto no puede ser. Que quiero terminar. Bueno, por lo menos así hacemos un poco de cambio de gente. Dex, ¿has visto esto? Sí, qué raro. Es una especie de anomalía. El resto de la simulación está congelada. Por aquí cerca veo un paquete de datos suelto. Voy a ver si llego. Vale, pero con cuidado. Ni siquiera sabemos qué es eso. Mandar en X para hacer parkour de manera de... Vale. Vale. De alguna forma... Tengo que hacer que el haz de luz vaya hacia el otro lado. O sea, aparte de utilizarlo. Y eso lo tendré que mover según, dependiendo, a ver. A ver, pero ¿por qué no? Yo alucino. Lo que tengo que hacer. Vale, para atrás, para en teoría. Para en teoría nada. Vaya puto lío. Bueno, sí, espera, vale. Yo creo que hay que utilizar los dos. Porque este no vamos a poder utilizarlo, pero... Eso sí. Y este necesita... De este. Para coger el ángulo. Hacemos este. Este va para aquí. Tenemos que mantenerle allí para activarlo. Vale. Pero ¿y ahora cómo hacemos aquel? ¿Qué es ese problema? Me imagino que con ese de ahí, abajo.
Cuando volvamos, para eso ha sido ir hasta ahí. Para coger el de allí y ahora este. No, digo yo. Ahora si lo avanzamos hasta ahí, activará este, ¿no? Sí. Porque como ya hemos hecho que el otro no estaba. Bueno. Venga, bien. Ya entraría podemos. El furioso está lejos, vagando por tierras remotas. Quiere hallar el modo de resucitar a su hijo. Busca respuestas en cada hoja y guijarro. Podemos aprovechar eso. Robemos el séptimo método, el suero y el catalizador. Debe ser nuestro, por todo el sufrimiento que ha causado. Nuestras mentes suenan en armonía como cuerdas simpáticas. Lo haremos cuando llegue el momento oportuno. Y me estás diciendo que me ha dado. A ver, abajo paso. Vale, pensaba que estaba ahí, mal pensado. Vex, me estoy acercando al paquete de datos. Ya lo veo, está encriptado, pero no me dará problemas. Venga, terminada. Tengo los datos, allá van. ¿Qué será? Eso parecía Tron. Cabrones, ¿cómo se sueltan ahí un segundo, un flash y te dejan con el Intríngulis ya? Que parece que han puesto un paquete de bomba o algo así. Vale, ya está, vamos a seguir. Mira, anomalía, o sea, fíjate, o sea, 30 horas llevo de juego para encontrarme con la primera anomalía. 30 horas, bueno, más de 30. O sea. Esto será un acueducto. Vamos a hacer un saltito. Ya se cortamos un poco el desplazamiento. A ver. 200 y pico metros. A su padre le queda 900, que tampoco se tarda mucho. Pero así por lo menos tengo ya dónde están las cosas y lo que es. Que es lo que me interesa. Una vasija explosiva. Cago en la madre que los parió. No pueden hacerlo con otra cosa. Tienen que estar mareando todo el rato con lo mismo. Si me dices que está aquí al lado, pase. Pero es que... si no le encuentro ahora la primera, que den por culo. O sea, es que no puede estar todo el rato el puto juego haciendo lo mismo exactamente. O sea, es que llevo ya de vasijas hasta el culo llevo ya. Vasijas, no, esto es fuego quemado. Allí hay vasijas, puede haber vasijas. No. O sea, es que esto no es serio. Si no, ya he perdido a veces la cuenta que me ha puesto todo un rato vasijas explosivas. Coño, cambias un poquito. Debería encapucharme aquí. Ya, aparte me tengo que encapuchar.
es un tío, no es una vasija. Nos creen por culo, o sea, sí, claro, ya suficiente. He tenido suficiente. Por lo menos ya lo tengo marcado. Ya sé dónde está el sitio y lo que es. Y luego, si encuentro algún día una vasija, pues ya vendré. Este acueducto me recuerda a los Assassin's Creed 2. Adiós, un momento no, que me voy. Joder, y otro que no había ni siquiera visto. Y esto... Vale, esto es... el mapa de tesoro. A ver dónde está. Otra cosa marcada. Y allí, además, a una altura de 95 metros solo. Así que yo creo que voy a parar aquí. Estamos más o menos cerca. Y así, sí, y así luego ya haré... este tesoro que tengo que subir el vídeo. Y cuando estoy capturando con la Play no me deja hacer vídeos. Así que nada. Adiós.